lo conoce en Córdoba ahí un poquito, son un poquito más provincia, y que nuestra provincia vaya adelante. Después se verá, si viene todo un año electoral, todavía falta mucho por la. En nombre de la gente de Tancacha, porque en esta radio recibimos este tipo de llamados, y, poco se creía de que un gobernador peronista, como se dice en la jerga política, ¿no?, de otro palo, le iba a dar tantas satisfacciones a, en este caso, un intendente radical. Que nunca, cuando se gobierna, no tiene que mirar el color político de la ciudad. Córdoba tiene 427 municipios y comunas, y en todos ellos estamos haciendo obras por parte del gobierno provincial. Algunas son chiquitas por ahí para localidades grandes, pero un pueblito chico de 100 habitantes que no tiene una plaza, la plaza es central, o sea, donde son múltiples, es una obra importante. Yo a ninguno le pregunto el color político. Yo con todos los intendentes me llevo bien porque precisamente no les pido ni que me apoyen, ni que me eloquen, no me enojo si me critican, y sí trabajo con todos ellos para que Córdoba progrese. 10.000 partes, la última, mil gracias. Hoy se les realiza un homenaje a alguien que conoce mucho usted, don Amílcar Cachón Camander. Él es una de las figuras emblemáticas del peronismo en el orden provincial, y sin duda los habitantes de Tancacha guardan un gran cariño, un gran recuerdo de él, porque él trasciende la pertenencia política, ya que fue intendente varias veces y batalló mucho para que esta querida localidad provincial. Así que me sumo a ese momento. Muchas gracias.